Temor, rabia, confusión y resentimiento. Estos son los sentimientos que, a juicio de Juan Carlos Cubeiro, despiertan los jefes tóxicos en sus trabajadores. El experto en talento, liderazgo y coaching ha pronunciado una conferencia en la Universidad CEU Cardenal Herrera. En ella ha explicado los tipos de jefes tóxicos que existen y el impacto de esta figura sobre la economía, la sociedad y la calidad directiva. Primero, reduce la esperanza de vida a 10 años. Luego, en términos de coste para la economía, equivale al 10% del Producto Interior Bruto, con lo cual es casi, un poquito por debajo, todo lo que genera, por ejemplo, un país como el nuestro en turismo. Con esta conferencia se inicia un ciclo de actividades sobre organizaciones saludables que la Universidad CEU Cardenal Herrera ofrece en colaboración con MC Mutual. Durante la apertura, la rectora Rosa Visiedo se ha referido al galardonado programa de protección y prevención de acoso laboral presentado por el director de Recursos Humanos, Óscar Cortijo. Unos pasos muy claros de intentar detectar de una forma muy clara cualquier tipo de comportamiento tóxico y luego intervenir de una forma clara y directa en aislar y paralizar ese tipo de conductas.